Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar el seminario de hoy. El seminario de hoy más prácticamente sería hacer lo siguiente. Voy a poner ahora el bloc de notas, ¿sí? Bloc de notas de una vez. Voy a poner aquí los reglones, como siempre, ¿sí? Los reglones, ¿sí? Ya, entonces, este sería el seminario, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? Seminario. Esto acá. El seminario 5 sería, ¿no? No, seminario 6 es... Vamos a colocar ahí seminario 6. A ver, ahí mismo de una vez ya. Seminario 6. Ya. Ya, entonces la primera parte que vamos a hacer es eso de teorema del muestreo, ¿sí? Teorema del muestreo. A ver, ¿cómo es eso de teorema del muestreo? A ver, vamos a verlo ahora. Ya. Vamos a ponerlo así, ¿no? Sea problema 1. 1. Decimos, ¿no? Sea XT. Vamos a poner aquí la señal XT, ¿sí? Sea este seno de 3T sobre T, ¿no? ¿Cómo le llaman esto aquí? Esto le llaman seno cardinal, ¿no? Pero claro, es seno de T sobre T nomás, ¿no? No es sobre 3T, sobre T. Ya. Y después vamos a colocar un Y sub T, que es parecido. En este caso ya sería el mismo seno cardinal. Sí, pero en este caso lo vamos a elevar al cuadrado. Es mejor poner seno de T sobre T por ahora, ¿sí? Para que se vea más, no sé, un impacto más matemático, digamos, ¿no? Ya, y acá vamos a dibujar lo clásico, ¿no? ¿Qué es eso de lo clásico? O sea, que chicos, acá dibujar es... Yo lo hago bien chueco acá. Aquí. Aquí, ya, bien. XT y es T. Ya. En este XT y es T lo vamos a multiplicar y aquí sale un, ¿no? Este XT y es T multiplicamos y aquí sale un ZT. Tenemos ahí un ZT. Este ZT se va a multiplicar por quién, a ver, se va a multiplicar por un P sub T. ¿Te acuerdas quién era el P sub T, no? Uy, mira cómo lo dibujó. Disculpen acá. Acá se sale chueco. Ay, ay, ay. Acabo de tratar de dibujarlo así con esto. ¿Será que sale algo? Ahí está, tan bonito así, ¿no? A ver. Y claro, pero no se puede hacer esto siempre, ¿no? P sub T. El P sub T era lo que nosotros decíamos el tren de impulsos, ¿no? Tren de impulsos, ¿sí? En este caso con periodo T. Ya. Cuando hacemos esto y multiplicamos acá es con él, lo que va a salir, vamos a verlo, lo que va a salir acá sería, vamos a decir que esto sea un ZT, pues, ¿no? ¿Ya? Un ZT. Vamos a poner ZT. No, no, perdón, ya hay ZT. Entonces, ¿cómo era esto? Es ZP. Sub T. Este P es del mismo tren de impulsos, ¿no? Ya, entonces, ya sabemos que este es el esquema. Bueno, este es un esquema, ¿no? De los tantos que vemos, ¿no? Decimos, allí el máximo. Claro, ¿te acuerdas que a partir de eso también se le colocaba un filtro este pasabajos, ¿no? Ya, pero así no vamos a ponerlo por ahora, ¿no? Allí el máximo T. Así sería el tipo de problemas, ¿no? El máximo T para el tal que la señal. Bueno, todo esto es un, digamos así, vamos a decirle así, un floro, ¿no? Pero es el mismo para todo ese tipo de problemas, ¿no? Ya, el máximo T para que la señal ZT sea recuperable, ¿sí? Para que la señal... Ya, todo esto es el mismo palabreo va a ser, ¿no? La señal... ZT, ¿sí? O Z, sí, ZP sub T. No, disculpen. Tal que la señal ZT sea recuperable. A partir... sea recuperable a partir del ZP sub T, o sea, a partir de este acá.
Ya sabes que para poder recuperarlo, obviamente podemos pasarle por un filtro, ¿no? Un filtro pasabajo, ¿sí? Con una frecuencia de corte y todo eso. Bien, ya, esa es la frecuencia de corte, filtro pasabajo, no es necesario comentarlo ahora, ¿no? Ah, ya, miren, o tal vez sí, ¿no? Se ha recuperado a partir de ZB y de un filtro. ¿Cómo era un filtro pasabajo ideal, no? Un filtro pasabajo ideal. Ya, como hay espacio ahí, vamos a colocarlo todo. Pasabajo ideal. Claro, necesitamos el filtro para poder diseñar la frecuencia de corte y todo, ¿no? Ya, pero para que pueda existir ese filtro, necesitamos, o sea, recuerdas, ¿no? Más o menos era así, ¿no? Tú ya tenías tu ZPET, entonces tú vas a tener que pasar este por un filtro, ¿no? Un filtro H. Y aparte de este filtro, ya tú ya podrías recuperarlo. ¿Cómo es esto? O sea, tú tienes acá el ZP, más o menos sería. O ponerlo así, pues, ¿no? Algo así era, ¿te acuerdas? Donde esté la frecuencia. Ay, caramba, este era. Frecuencia M, a ver, vamos a ponerlo acá. Acá creo que lo tengo dibujadito. Frecuencia M, a ver, déjame ver. Frecuencia M menos. Frecuencia de corte, frecuencia de muestreo, a ver cómo es esto. Bueno, acá lo que yo tenía era que el T tiene que ser 1 sobre 2 veces la frecuencia de M, ¿no? Pero este viene a ser porque es el periodo, pues. ¿Sí? Y este 2 veces la frecuencia de muestreo, sí. Y este sería, ah, ya, y esta es la frecuencia de muestreo, sí. Entonces, este sería WS menos WM, y este tiene que ser WM. ¿Te acuerdas o no? Ahora sí, ¿no? Ya, entonces. Ya vamos a poner el enunciado, ¿no? El enunciado aquí ya todo va subiendo con azul, ¿ah? ¿Eh? ¿Podemos escribir esto? Sí, sí se puede escribir, sí, un poquito al menos, al menos esto aquí solamente es para que ustedes lo vean, pero el problema es que cuando quiero escribir esto acá, voy a demorarme un poco, ¿no? Ya, pero ¿qué importa? Ya, vamos a escribir esto. Más o menos era así. Tenemos un ZPDT. Y vamos a aplicar, ¿qué cosa? Vamos a aplicar un filtro, ¿no? Un filtro pasabajo. Ya, y después de filtro pasabajo, y bueno, pues. No, acá no le pongo ninguna. Voy a poner a ver qué ZP de T por H, no sé qué colocarle, ¿no? Bueno, lo ideal sería es ponerle así, asterisco HT, ¿no? Pero esto ya se sabe, ¿no? Entonces hay que ponerle otro nombre. A ver, el nombre que usábamos usualmente era. XR, algo así era. Sí, algo de XR. Sí, ya me acordé. Ya. Voy a poner ZR, pues, entonces. En este caso voy a poner ZR. Bueno, ese era el nombre que colocábamos, ¿no? Ya, entonces esto era lo primero. Después hay que poner este mismo dibujito, pero más bonito. Es más, vamos a poner un dibujo más, más, digamos así. Un dibujo más exacto, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un triángulo, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Algunos dibujos, algunos libros lo hacen así. Ya. O sea, ponen algo ahí. Ah, ya. Ya. Y aquí componían acá esto, puntito acá, puntito acá, puntito acá, puntito acá. ¿Te acuerdas un poco? Ya. Este era frecuencia M. Este era menos frecuencia M. ¿Te acuerdas? Ay, ay, ay. Un poquito más allá lo vamos a ver dibujado, ¿eh? Vamos a ver si lo puedo dibujar. A ver, todavía lo puedo mover. Pero, espera un momentito. Creo que todavía lo puedo mover un poco. A ver. ¿Y más o menos, profesor? Este de acá. Ya mucho, creo que lo moví. ¿Ya? Y este también, ¿ah? ¿Eh? También un poco. Ya, hasta ahí nomás. A ver, vamos a ver a dibujar esto. Ya, ahora sí. Ya, lo que quería decirte es que este es una frecuencia M. Este es una menos frecuencia M. Este sería frecuencia S menos frecuencia M. Este de acá, ¿sí? Ya, entonces él tiene que ser mayor que él, ¿no? O sea, WS tiene que ser mayor que. No, WS sí, WS tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia M. ¿Ya? Eso tenemos que llegar.
Ya, y aquí siempre le poníamos qué cosa, un filtro, ¿no? Ya ese filtro vamos a poner así a mano alzada nomás, ¿eh? Algo así es, un filtro. Pasa abajo, o sea, aquí existe lo que nosotros llamamos la frecuencia de corte. Esto es un filtro pasabajo ideal, ¿sí? Un filtro pasabajo ideal, ya. Frecuencia de corte acá y suficiente. De esta manera, va a pasar solo esto de aquí nomás, pues, ¿no? Y lo demás ya no pasa. Pero para que pase este filtro, este de acá tiene que ser mayor que este de acá, pues, ¿no? Es por eso que necesitamos que WS sea mayor que W sub M. O sea que tu periodo, que viene a ser 1 sobre WS, va a ser 1 sobre 2 veces WM. Y este sería el periodo máximo. Sí, eso hay que colocarlo ahí, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos acá. Entonces sería el periodo máximo. Ya. ¿Qué más tengo que hacer aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces ya vamos a empezar a resolver de una vez, ¿sí? Ya, esa sería la primera parte, que es la parte teórica, ¿no? O sea, es prácticamente estoy haciendo recordar de dónde viene esto aquí, ¿ya? Después de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, va a ser la situación así bien rápida para este problema, prácticamente saber usar tu fórmula, ¿no? Por ejemplo, tú dices, a ver acá, ¿tiene la señal XT? ¿Cuál? ¿XT cuánto sería? Estamos hablando de un seno de 3T sobre T, ¿no? Ay, caramba, esta cosa. Esto está chueco porque está. No, 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 a mí no me gusta escribir chueco. Ay, ya. Seno de T sobre. Ya, más o menos está aquí. Ya. Seno de T sobre T. Ya, entonces, acá a esta señal, a la señal XT, ojo, en el examen tal vez ya no pongo XT y su T, puedo poner X1, X2, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Ya? Acá ponemos XW. Y uno dice, ¿y quién es XW? Es la transformada de Fourier de este de aquí. ¿Y cuánto sale la transformada de Fourier de este de aquí? A ver, ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto era pi veces quién? ¿Ah? Pi veces rectangular. Pi veces rectangular es, acuérdense, pi veces rectangular. Mira, yo estoy poniendo acá, pi veces rectangular ancho 6 de W. ¿Está bien eso? Así se hace eso ahí. ¿Ah? Ya por fórmula, ¿lo puedes ver así ya directamente o todavía? ¿Ah? Uno dice, sí, ¿no? O sea, transformada de Fourier de seno de AT sobre T es pi veces rectangular de 2AW. ¿Sí? Ya directo nomás, ¿no? Ya entonces, sí. Ya, y el otro, y es usted, oye, pero esta es fórmula nomás, ¿ah? Sí, ya como fórmula tienes que verlo, ya a estas alturas no te voy a pedir demostrar, pues, ¿no? O que tú lo puedes demostrar, ¿no? Pero ya no lo, ya no te voy a pedir demostrar, porque ya para qué, ya hemos hecho bastante, ahora estamos aplicando, ¿no? Entonces ahora sí ya como fórmula nomás. Pero sí, recuerdas, ¿no? Que el seno de 3T sobre T es la función seno cardinal, ¿no? Porque transformada de Fourier te da qué cosa, la función, esta función rectangular también se llama la función gate, ¿no? La función gate, con puerta, ¿sí? Con puerta. Ya. Y la otra, ¿qué pasaba con el seno de t sobre t al cuadrado? Ay, ay, ay. Aquí, ¿qué sucedía? ¿Te acuerdas? ¿Qué sucedía acá con el, con este? El, aquí este sería pi veces. Y lo puedo colocar acá. Aquí, para este caso, la transformada de Fourier es una triangular, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería este triangular? A ver, vamos a tratar de. Bueno, como yo también a veces me olvido, ¿no? No todo el mundo se puede olvidar las cosas, ¿no? Pero al menos algo siempre tienes que acordarte, pues. O sea, algo sí tienes que acordarte. Por ejemplo, aquí con la primera nomás tú dices, ah, ya sí, pues en general, seno de AT. O sea, ¿qué más nos dice? Ustedes son ingenieros, pues. Si acá pongo un A, acabo de poner qué cosa, un 2A. O sea que si A vale 1, ¿qué sería? Si A vale 1 sería pi veces rectangular 2 de B. Claro, pues eso te lo sabes, ¿no? Sí. ¿Y cuánto sería seno de T sobre T al cuadrado? Ah, ya.
Si queremos que, si lo que, si no, si te olvidas, calcúlalo, pues. Si no, lo buscas en tu libro, ¿ah? Seno de t sobre t, eso es convolución en frecuencia. ¿Cómo es convolución en frecuencia? 1 sobre 2 pi, ¿qué cosa? Y vas a convolucionar quién. Pi veces rectangular. Rectangular 2 de W a por. Vas a convolucionar, ¿ah? Pi veces, ¿qué cosa? Rectangular de 2W. Ya, pi por pi, pi cuadrado, entre 2 pi, pi medios. Ya. ¿Y cómo convolucionas acá? ¿Qué sale? ¿Ah? A ver, sale pi medios, sí, pi medios. Y cuando tú convolucionas rectangular con rectangular, ¿sí? Acuérdate un poco, pues el rectangular de W en 2 sería. Bueno, puedo hacerlo también, ¿no? Sí, U veces, ¿sí? U veces quién. U veces W más 1 menos U veces W menos 1. Ah. Ahí está. Y el otro, lo mismo, pues es lo mismo. Ah, ya, sí. Entonces, si es lo mismo, lo vuelvo a copiar. Pero V veces W más 1 menos U veces W menos 1. Ya sabe que la W es en la frecuencia, ¿sí? En la frecuencia, ya. Ya, ¿y qué sale finalmente esto aquí? Profe, ¿no hay fórmula, dirán? Sí hay fórmula, pero yo tengo que buscar la fórmula. Yo no me, prefiero operarlo, ¿sí? Y al final como que aprendo más, uno también se entrena cuando hace esto. Claro, no todo, pero hay cosas que sí ya, pues, ahí se puede acordar, ¿no? V más 1 menos, por V más 1 sería U sub 1 de V más 2. Menos menos sería, ya, menos 2 veces U sub 1 de W. Y más U sub 1 de W menos 2. ¿Está todo bien o no? Ay, 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 ya. Y esto aquí, señores, es una rampa, le quitas 2 y sumes 1, entonces, ¿qué más o menos sale? A ver, solo esto de aquí nomás, para que sepas, solo esto de aquí nomás. El primero todavía no interviene, pero solo esto de aquí sería algo así. Subes con rampa, bajas 2 rampas y sigues. ¿Cómo es esto? Esto es una señal triangular, pues. En menos 2, subes. Y en 2, vuelves a bajar y en cero. Está bien, ¿no? Y este es en cero. Ya, entonces, esta sería una señal triangular, ¿no? Si te das cuenta, acá sería 2 también, ¿no? Pues que la pendiente es 1. ¿Sí? Pendiente acá es 1, pues, ¿no? Ya, así lo puedes ver. Pero, ¿sabes qué? Ahora te vengo a decir lo siguiente. Como este es ancho 2, a esto se le llama. Miren, ahora vamos a ponerle nombre. Esto sería pi medios, y escucha, pi medios, como es 2, sería 2 veces, ¿sí? Y ahora vamos a poner triangular, que triangular, sí, el tri. ¿Cuánto es el ancho? El ancho es 4. 4. ¿Y dónde está centrado? Está centrado en 0, por lo tanto sería dw. Y a todo esto se le llama pi veces, ¿qué cosa? Pi veces triangular de 4W. Ya, ahí nomás, pues. ¿Sí? O sea, triangular es, ¿por qué? Porque es de altura 1, pues, pero como acá tiene altura 2, sería 2 veces triangular. ¿Sí? Y el ancho de la base es 4, por eso coloca 4 acá. ¿Y el W? ¿Por qué W? ¿Por qué no puede ser W en medios? Porque siempre es W, señor. Y W se coloca. W menos donde está centrado, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Y este sería tu XW y tu ZW, pues, ¿no? Oye, pero acá todavía falta. ¿Qué cosa falta? Es que ahora tenemos que hacer el ZT. Ay, esto sí nos va, a mí sí me va este causazo, este, un poquito de complejidad, ¿no? Dice ya ZT. Luego, ¿quién es ZT? ZT es el producto, pues. ¿Y ahí qué con eso? ZT es XT, pues, y es UT, pues, ¿no? Ya. Acá usamos un teorema, ¿no? Decimos que este XT y el Y sub T son ambas que, ambas de, ¿cómo era? Frecuencia limitada, no, sí, frecuencia limitada, son ambas, vamos a ver, de banda limitada se le llama, son ambas de banda limitada,
¿Cómo es eso que de banda limitada? Que es su transformada de Fourier. ¿Sí? Bueno, en realidad, mejor vamos a hablar de la transformada de Fourier, ¿no? Ya. Ambas son de banda limitada. ¿Quiénes? El XW y el YW, que ya lo hemos puesto, mejor lo ponemos aquí en mayúscula, ¿no? YW. Ya. Entonces, YW son ambas de banda limitada. ¿Por qué dice que son de banda limitada? Porque aquí esto trabaja muy bien cuando el W es menor o igual que 3. ¿Sí? Y aquí el W tiene que ser, ¿qué cosa? Menor o igual que 2. Sí, ¿no? Que 2. Ya. W menor o igual que 3 y el otro es W menor que 2. Ya, uno dice, ya, ¿y qué con esto? 3 y 2, ya. Ya está, ¿no? Entonces, como son ambas de banda limitada, ¿qué significa? XB. Ya miren, cuando tú convolucionas esto, este es de banda limitada 3 y este de banda limitada 2, ¿sí? Cuando tú convolucionas, ¿sí? La banda limitada, entonces, vamos a decir eso, ya, este es un teorema en realidad, luego por un teorema. Es que el teorema no lo he colocado realmente, ¿no? El enunciado. Sí, voy a poner acá el teorema, pues. Teorema. ¿Cuál sería el teorema? El teorema sería si XB es igual a cero para todo el doble mayor igual que WM. No, mayor que W1, pues. Sí. Y lleve doble, sí, es mayor, es igual a cero para todo W mayor igual que W2, sí, o sea, entonces qué, entonces la convolución XW convolucionado con lleve doble, esto va a valer cero para todo W que sea mayor o igual que, y acá vamos a ponerlo bien, ¿eh? En realidad acá es con esto. O en general, inclusive. ¿Cómo es en general esto de aquí? En general vamos a ponerlo más así, ¿ya? A ver, sí, ahorita vamos a ver. Entonces vamos a poner por acá. Ya. Ya ni siquiera pongo B1. Vamos a poner así. Y XBW para todo W que sea mayor o igual que un A y B. Oye, ¿puede ser A y B? Sí, ¿no? Ya, A y B. Y el YW es igual a cero para todo W que sea mayor o igual que C y menor que D. No, acá me estoy equivocando. Es diferente, o sea, ya es igual a cero para todo W mayor o igual que B. No, al revés. Ay, caramba, mira, mira cómo me equivoco. Para todo W mayor o igual que A, o para todo W menor o igual que B. Acá obviamente A es mayor que B, pues, ¿no? Ya. Para todo W mayor o igual que C y el W menor o igual que D, ¿sí? O, acá es un O, ¿eh? O, ya. Ahora sí, entonces, ahora sí vamos a poner. Entonces, XW, si tú te lo convolucionas con el YW, vamos a decir que esto es igual a cero, ¿qué? Para todo, ¿qué cosa? W mayor igual, acá sumas, A con C. Y acá lo restas. Lo sumas también. B más D. Uno dice, ya, muy bien, ya, ¿se entiende esto? Parece, ¿no? Sí, entonces con este teorema también sigue un colorario. ¿Cómo colorario? ¿Qué tipo de colorario? Ya, vamos a poner acá. Y ahora sí vas a escribir el otro que te dije, ¿no? Si XW. Tiene banda limitada. En W1 y el YW
tiene banda limitada o es de banda limitada, ¿sí? ¿En dónde? En W2. Entonces, la convolución también tiene banda limitada, pues, ¿no? Entonces, XW convolucionado con el YW, vamos a hacerlo así ya, tiene banda limitada en la suma. En la suma W1 más W2. Técnicamente, ¿cómo se tiene este teorema? Bien, si tú tienes una señal banda limitada, ya, algo así, entre A y B, y vas a convolucionarlo así, con otra señal de banda limitada, una señal de banda limitada así, ¿no? Que sea CD. Acá separado, si deseas, acá no sé, está separado. Este es un AB, este es un CD, ya. Si tú vas a convolucionar esto, entonces cuando tú convolucionas, te va a quedar algo así, pues, ¿no? ¿Cómo? Este A con el C se va a sumar acá. Y este B con el D se va a sumar acá, ¿sí? Y te va a quedar toda una cosa así. ¿Qué va a salir? No necesariamente de la misma forma, ¿eh? Porque acá tú puedes convolucionar quizás, ¿no? Un rectángulo y acá convolucionas un triángulo, ¿no? Y si convolucionas un rectángulo con un triángulo, ¿qué sale? Va a salir una especie de cuadrática, tal vez así. No lo sé en este momento, pero va a salir algo, ¿no? Lo que el teorema te dice es que si acá es A, C, acá es A más C. Si acá es B y D, acá vale B más D. Están entendiendo el teorema, ¿no? Porque yo le he puesto de forma analítica. De forma analítica a veces la gente no lo entiende, pues. Pero cuando yo pongo un dibujito, ahí creo que se entiende mejor. Si ya con el dibujo no entiendes, entonces, pucha, que no sabría de qué otra forma explicártelo, pues, ¿no? Así que tienes que hacer el esfuerzo por entender, ¿no? Y cuando se trata de banda limitada, ya vamos a lo mismo, ¿no? Banda limitada W1, banda limitada W2. Y con eso tú ya puedes, ya en realidad, ya terminar el problema, ¿no? Uno dice, a ver, ¿de qué se trata esto? Esto sería así, ¿no? Como la señal XT tiene banda limitada 3 y la señal YST tiene banda limitada 2, entonces, como ambas son banda limitada, luego ZW, así, a ver, vamos a regresar al... Luego por el colorario que ves ahí, ¿no? ZW tiene banda limitada o es de banda limitada, ¿no? Limitada 3 más 2, vamos a poner ahí WM, ¿no? Más 2 sería 5, ¿no? Ya. Entonces, por el 3 de muestreo. Ay, caramba, estoy escribiendo acá muy flojo, estoy escribiendo. Por el teorema del muestreo. A ver, ¿qué dice el teorema del muestreo? El teorema del muestreo te dice que tu frecuencia S tiene que ser mayor que 2 veces 5, ¿no? O sea, tiene que ser mayor que 10. Por tanto, tu periodo máximo sería, ¿qué cosa? 2pi sobre esta frecuencia, ¿no? Que es 10. O sea, sería pi quinto, ¿no? Ya, pi quinto sería tu periodo máximo. Nada más. Y así nada más es, sí. Nada más, pi quintos. Ya, entonces, prácticamente para este problema, lo que hemos tenido que hacer con estas dos señales es, ver que son de banda limitada y ver cuánto es su banda limitada, ¿no? Para poder hacer ¿no? Digamos así, para que pueda recuperarlo, ¿no? El ZT, que es el producto, a través de un filtro pasabajo ideal, tal como lo veíamos, ¿no? Este es el filtro pasabajo ideal, por cierto, ¿eh? Este acá. Filtro pasabajo ideal, ¿no? Pasabajo. Este de aquí, con menos frecuencia de corte, con frecuencia de corte, sí, ya ese es el filtro pasado. Bien,
Bueno, yo creo que se entendió el teorema. Acá vamos a hacer otro problemita también, ¿no? Otro problemita sería similar al anterior, ¿no? O sea, ya yo puedo poner variedades, ¿no? Acá en este tipo de problemas, yo le puedo poner alguna variedad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir así, similar al anterior. O sea, ya para no poner todo el mismo gráfico, ¿no? Ya. Similar al anterior, ¿qué cosa ve? Vamos a poner de frente. Ya no ponemos XT y SUT, simplemente ponemos el ZT nomás, ¿eh? ¿Y cuál sería el ZT? El ZT que vamos a colocar acá sería más o menos así. Seno de 4T sobre T. ¿Por cuánto? Por coseno de 6T. Más o menos, ¿ah? ¿Eh? ¿Y todo esto más cuánto? Más coseno de 4T. Ah, su, a ver, ¿qué sale acá? A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale ahí? A ver, alguien, un alumno lobo que lo haga. Uno dice, Chacacal, no hay otra forma que estar que estar. No, bueno, así, bueno, yo lo hago así, ¿no? Bueno, que tiene que sacarse otra forma de Fourier de todas maneras. Ya, ¿cómo sería ZW? Uno dice ZW, ¿no? Ya, primero, a ver, vamos a convolucionar. A ver, seno de 4T sobre T, ¿te acuerdas, no? Miren. En general, seno de AT sobre T, seno de AT sobre T sería pi veces rectangular 2A de W. ¿Sí? Acuérdate, ¿eh? Eso vamos a colocar entonces. Sería pi veces ¿quién? Pi veces rectangular ¿de quién? De 2A. A veces no me acuerdo muy bien. ¿Cómo? Rectangular de 2 veces, de 2A. O sea, sería 2 por 4, sería 8. Ah, ya, entonces, háblame así, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Rectangular de 8, W. Y el otro sería, ¿cuánto sería la transformada de Fourier de eso, ¿eh? De coseno existe. Sería pi veces, ¿cuánto? Delta, ¿no? ¿Delta de quién? De W más, bueno, según eso sería W más 6, más delta de W menos 6. Esto ya lo sabes por fórmula, ¿no? Y todo esto sobre 2 pi, uno dice, ah, ya está bien, sumo sobre 2 pi esto de acá. La convolución, ¿no? Se llama convolución en frecuencia. Cuando tienes acá producto, y tú quieres hacer la transformada de Fourier, sale la convolución en frecuencia. Bien. Y acá con coseno de 4T, ¿cuánto sería? Esto sería pi, ¿no? Pi veces ¿quién? Pi veces delta de W más 4 más delta de W menos 4. ¿Ya? ¿Qué con esto aquí? Creo que no hay nada que hacer acá, ¿no? Miren, a ver, vamos a ver. ¿Qué puede salir? Ya vamos a convolucionar este, pues no, pi veces rectangular, ya ver, esta creo que sale rápido, ZW, saldría pi medios, y vas a convolucionar este rectángulo con el otro, o sea, estamos hablando de convolución con el delta, entonces W más 6 acá lo va a sumar, ¿no? Rectangular 8, W más 6, más rectangular 8, W menos 6. Y acá vamos a sumar pi, ¿no? Ah, ya. Hay que hacerlo nomás. Pi veces qué cosa. Delta de W más 4. Más delta de W menos 4, ¿no? Este tipo de cosas también se puede hacer de forma gráfica. Por si acaso, ¿eh? También se hace de forma gráfica. Lo estoy haciendo así porque ya creo que me es más rápido escribirlo que ponerle un grafiquito, ¿no? Pero ya al final voy a tener que hacer un gráfico, pero solo uno, pues, ¿no? Imagínate que lo resuelva con tres gráficos esto aquí. También se podría hacer, ¿eh? Pero demora, pues, ¿no? Demora. A ver. Estamos hablando de un pi rectangular de W más 6. ¿Sabes qué pasa W más 6? Menos 6 viene a ser el menos 6 más 4. No sé si ustedes me entienden. Ya miren, vamos a poner así. Acá hay un menos 6. Y acá hay un 6. Ya. Y acá es un rectángulo de ancho 8. O sea que es ancho 8, ¿no? Ya más o menos para que la veas bien, sería así. Ahí está tu rectángulo de ancho 8. Como es ancho 8, acá sería menos 2 y acá sería menos 10. Para que pueda tener tu ancho 8 y centrar en menos 6. O sea, le estoy sumando la mitad, porque la mitad de 8, ¿cuánto es? 4. Entonces, le sumo y le resto 4. Y lo mismo hago para este lado. ¿Ya? O sea, le sumo y le resto 4. Acá sería, bueno, acá sería a bebés, ¿no? Acá sería 10. Y acá sería 2.
Entonces, acá, según esto, ya tiene una banda limitada este de aquí, ¿no? Y si encima le vas a sumar delta W más 4 y delta W menos 4, estamos hablando que ese menos 4 más o menos debe estar así, ¿no? Entonces, ahora lo puedo poner con flechita. A ver, tú mismo eres. Acá hay una flechita. Y acá también hay otra flechita. Ya. Este es 4 y este es menos 4. Caramba, acá salió muy, muy flaco, salió el 4. Menos 4, ya. Entonces, esto viene a ser los deltas, ¿sí? Profesor, pero está multiplicado por pi, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si está multiplicado por pi? Bueno, si está multiplicado por pi, en realidad, aquí sí está bien, ¿no? Pi medio sería, ¿no? Pi, a ver, déjame ver si lo ponemos con verde para que se pueda ver más bonito. Por pi medios, ¿no? En cambio, estos acá están multiplicados por pi. Pero igual son deltas, pues. Delta de W más 4, delta de W menos 4, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos con esto aquí? A todo esto se le va a aplicar una frecuencia de corte, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Todo esto entra dentro de un filtro. Todo esto aquí tiene que entrar dentro de un filtro. ¿Cómo es? Un filtro pasabajo ideal, ¿no? Entonces acá entra una frecuencia de corte. Todo esto aquí, ¿eh? Entonces, si queremos recuperar esto de acá, decimos, aplicamos el colorario, ¿no? ¿Cuál colorario? Ya no aplicamos colorario. O sea, ¿por qué? Porque ya no tenemos dos, solamente es uno solo. Y el único solo lo hemos metido aquí. Entonces, simplemente aplicamos el teorema de muestreo. Entonces decimos, luego, la banda limitada. Ahí está, es de banda limitada o tiene banda limitada, cualquiera de esos dos, digamos así, palabreos, ¿no? Es lo que te funciona, ¿no? Es de banda limitada, WM igual a cuánto, a ver. ¿Cuánto sería su banda limitada? Su banda limitada sería, dice supuestamente está entre menos B sub M y B sub M. Entonces acá claramente la banda limitada está en 10. Sí, la banda limitada está en 10. Ya, entonces ZB de banda limitada 10, ya. ¿Y qué con eso? ¿Qué con esto? ¿Qué? Luego, entonces, la frecuencia de muestreo. Pues el teorema del muestreo, ¿sí? Teorema del muestreo, ¿sí? Teorema del muestreo. A ver, ¿qué es el teorema del muestreo? El teorema del muestreo te dice que WS tiene que ser mayor que 2 veces WM. Esto viene a ser 20. Por tanto, tu periodo máximo, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo es el periodo máximo? Es 2pi sobre WS, ¿no? 2pi sobre 20 de frente, ¿ya? O no, dicho de otra manera, pi sobre 10. ¿Que así nomás es? Exactamente, sí. Eso nomás es. Sí, pues, eso es todo, ¿no? Similar al... ¿no? Eso es todo. Esta acá se escribió un poco más. En realidad, esta parte de negrito en realidad debería ir en clase, ¿no? Pero esto más que todo para problemas, ¿no? Este es para este problema, ¿no? ¿Cómo vas a poner con un ancho de banda limitada para un XT y SUT? Sería 3 más 12. O si quieres una vez lo convolucionas, pero si convolucionas vas a tener que sacar toda la convolución, pues. Ojo, en el problema 1 yo no he convolucionado el XT con YSUT porque, bueno, acá he convolucionado, pero es para el YW. Pero si finalmente quiero yo convolucionar el rectángulo con el triángulo, ¿qué sale? ¿Ah? ¿Qué sale convolucionando un rectángulo con un triángulo? Ya te lo dije hace un momento, sale una especie de cuadrática, ¿no? Señores, no es necesario que convoluciones, porque si tienes producto, aplicas este teorema, pues, este colorario. Que simplemente si ya tienes que su frecuencia es 3 y acá es 2, entonces simplemente aplicas nomás. Es más, si yo te pongo, imagínate, pues tú que eres lobo, si aparte de este Y sub T te pongo otro Y sub T, igualito, o sea, ¿de qué le haces? O sea, si tengo un XT, Y sub T y un ZT ya, que sean tres señales las que vas a entrar a multiplicar. O sea, cambio. Imagínate, o sea, lo que me refiero es que imagínate aquí que yo te aumento una señal más. Pues, o sea, bien chueco, ¿no? WT le voy a poner ya. Y si aumento un WT ahí, ¿qué vas a hacer cuando hagas la banda limitada? ¿Sabes qué vas a tener que hacer? Vas a sumar las tres bandas. Pues si acá sale 3, 2 y 4, sumas 3 más 2 más 4, pues. ¿Estás entendiendo lo que te digo, no?
estoy hablando, pero también yo no me gusta estar, bueno, no es mi estilo también estar explicando cada detalle de lo que digo, ¿no? Entonces, ese es como un spoiler de lo que va a venir en el examen, ¿no? Hay alumnos que son inteligentes, lo entienden rápido, hay alumnos que solamente están, no sé, para qué estarán, pero hay que explicarles con mucho detalle. La verdad es que tú eres ingeniero, pues te la tienes que ingeniar siempre, pues, ¿no? Para poder resolver los problemas, ¿sí? Y a ver, ya con, entonces este problema 2 es un problema diferente, ya te dan de ZT directamente, pero en este tipo de problemas te lo van a dar con grafiquito para que tú veas cómo se va multiplicando, ¿no? Ya, los dos salen usando el teorema de muestreo, ¿sí? Ya, bien, hasta aquí vamos a descansar un poquito, ¿ya? Muy bien, vamos a grabar. Entonces, vamos a grabar y a mí se me ocurren cosas así, ¿ya? Vamos a poner algunos ejemplitos que no sean tan, ¿no? Y hasta aquí esto era teorema de muestreo, ¿sí? Seminario 6, teorema de muestreo. Ahora vamos a hacer lo que es transformada discreta de Fourier, ¿sí? Transformada discreta de Fourier. Y vamos a poner así, a poner, ¿no? Sea XN, ¿sí? Sea XN igual a qué cosa. XN, recuerda que XN tiene que tener una. Ahí vamos a poner que el primer número sea, no sé, pues se me ocurre esto, pues no. 1, 1, 1. ¿Qué? ¿Tantos unos? Sí, varios unos. 1, A, B, 0, 0, 0, 0, eso está. También esto, 1, 1, 1, A, B, 0, 0, 0, 0. A ver, déjame ver. C, 1, 1. No, C de 1. No, déjame ver un ratito. C de 1. Ya, hasta aquí nomás creo que sería. Estaría bien hasta aquí nomás, ¿no? Ya. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 12 es mucho. 11 nomás quería. Ya entonces vamos a poner, o 13 ya puede ser. A ver, espera, déjame ver. Un ratito, voy a colocar acá un. Me estoy inventando algo. A veces que si este algo sale. Voy a poner así. Uno más. Ponemos A y acá ponemos B. Uno dice ya, pues que sea esta. Este es un problemita, un tipo de problemita que, por ejemplo, se me ocurrió ahora y podría ser, ¿no? Si XN igual a esto, entonces, esto es así, pues, ¿no? Son comas, ¿no? 1, 1, 1, 1, A, B, C, D, E. Y según esto, tenemos que luego, y sea. Ah, y sea Y sub N la transformada de Fourier, ¿no? Y sea la transformada discreta, ¿sí? Transformada discreta de Fourier de XN. Y sea la transformada de Fourier de XN, discreta de Fourier, ya que sea Y sub N. Ya. Ahí cómo era esto, a ver. Tocó hacer el ejemplo de clase. A ver, yo creo que ya les mandé. Yo lo voy a buscar en el WhatsApp, ¿sí? El ejemplo de clase. Acá yo lo tengo para mí y ahorita se los mando. Bueno, ahorita le escribo, mejor dicho, no es que se los mando, ¿no? ¿Qué clase fue esta? Aquí fue la clase 9, ¿no? La clase 9, ya. Van a ver la clase 9 en PDF. No sé si ustedes la tienen ahí también en PDF, pero ahí cuando hicimos transformada discreta de Fourier hicimos un programa más o menos así. Y pedimos graficable y todo eso, ¿te acuerdas? Ya. Nosotros esta vez vamos a poner así. O sea, ya no voy a poner Y sub N, porque cuando trabajas el cambio de frecuencia de N, lo cambias a K, ¿te acuerdas? K se pone, ¿no? Ya. Y sea Y sub K, vamos a poner seno de. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Voy a poner ya de frente, ya. 13 capi. No, capi es 13. No, acá no es 13. Acá es, un ratito. No te preocupes. Sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero igual, de todas maneras, hay que tomar precauciones. Capi sobre. Ay, caramba. Escribe. Ah, no, es que no está aquí. Hay que poner. Acá voy a poner capi sobre 13.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 4, 9. 9, no, 5 más 4, 9, no, acá es 4. 5 más 4, 9, ¿no? Espérate, déjame, está bien acá. Sí, pues 9 sería, ¿no? Oye, ¿está bien esto? Ya que poner, pues, ¿no? 9 capi 3. Y acá ponemos entre seno de capi sobre 13. De ser así, entonces te pido, ¿no? Tipo clave es esta pregunta, ¿no? Calcule, halle o calcule A más B más C más D. Habla, A más B más C más D. Uno dice, ah, qué buena pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo sería este aquí? A más B más C más D. Uno acá tiene que ver cómo es esto de la transformada discreta de Fourier, ¿no? Uno dice, ah, profesor, el Y sub K. ¿Quién es el Y sub K? El Y sub K es seno de 9 capi. Sobre 13, sobre seno de capi. Treceavos, ¿no? Sí, eso es. Ya, y este Y sub K no es otra cosa que decir. ¿Cómo es que se calcula? A ver, el Y sub K a partir del XN lo haría, pero haría para cada valor de K, ¿no? O lo puedo hacer directamente. Yo tengo más o menos así porque lo pienso hacer igualando, ¿no? Pero también se puede hacer de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, seno de 9 capi 3 sobre seno de capi 3 es esto, es 1 más 2 coseno. Va a ser la que he pensado. Yo le he pensado inicialmente así, 2 capi treceavos más 2 coseno de 4 capi treceavos más 2 coseno de cuánto, de 6 capi treceavos. Me falta espacio, creo. Falta el 2 coseno. A ver, yo creo que vamos a achicar un poquito más para que quepa, si no, no va a caber, ¿no? A ver, estoy diciendo que más acá. ¿Ya? Matito, acá parece que está medio chueco. Se ha ido muy a la izquierda, ¿no? A la derecha, ¿no? A ver, ¿cómo hago para que se vea ese? Ahí está bien, ahora sí ya se ve eso, ¿ya? Más 2 coseno de 8 capi treceavos, y ahora sí alcanza. Ya bien, uno dice, ya, ¿y qué con esto de acá? Que esto de aquí no es otra cosa que decir 1 más e a la menos capi treceavos por J, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Más e a la capi treceavos. Capi J sobre 13, ya. Y lo mismo lo hacemos para cada uno de estos, ¿no? Más e a la 2 capi treceavos, 2 capi J sobre 13, más e a la menos 2 capi J sobre 13. No dice ya, muy bien. Entonces termina ahí, pues, ¿no? Ya, a ver, igualito, puntos suspensivos, lo coloco todo, a ver. Creo que no me costaría mucho hacerlo uno por uno. Ah, pero ¿sabes qué? Acá es 2, ¿ah? Tengo que ponerle 2 acá, disculpe, disculpe, acá es con 2. Estoy poniendo 1 nomás. Ah, tengo que borrarlo todo nomás. Muere por borrarlo todo, pero ya lo borré ya. Y ahorita no quiero hacer ese, ¿cómo se dice, no? Control Z, ¿no? Y así nomás ya, 2 capi sobre 13. Es que en realidad, igual le voy a poner puntos suspensivos, creo. Ya, este menos 2, vamos a ver cuánto sale. Sí, porque son como 8, ¿no? Espérate, 4 capi. Dale, dale. Ya, una vez ya, porque acá yo estoy escribiendo mucho y la verdad que yo, en sí yo ya sé lo que tengo que hacer ya. El asunto es que yo quiero que tú también entiendas lo que tengo que hacer yo. A ver, yo pongo puntos suspensivos y al final el último que voy a colocar sería e a la menos 8 capi sobre 13 más e a la 8 capi j sobre 13. Ya. Como que hay un periodo prácticamente de ¿cuánto? De 26, ¿no?
Este menos 8 se convierte en que, a ver, si lo quisiera poner esto como una transformada discreta de Fourier, de una señal, la señal a la cual yo le voy a dar transformada discreta de Fourier, fíjate, este 1 de acá va solito, 1. Aquí me da, aquí también hay un 1. Y acá me dan 1. O sea, acá hay un 1. Acá hay un 1. Acá hay un 1. Pero ¿cuántos unos van a haber? Ya. Así nuestra suma van a haber 1, 1, 1. Y lo voy a hacer hasta este último. Uy, disculpe. Este era con negro. No estoy viendo bien los colores. Ya. 1, 1, 1. 1. 1, 5 veces, ¿no? Sí, después siguen puros ceros. 0, 0, no sé cuántos ceros seguirán. Pero después de la necesita cantidad de ceros, ahora van a aparecer, ¿qué cosa? Esto es acá. Este sería un menos 1. Este menos 1, en realidad, tú lo ves así, por acá. ¿Y por acá? Sí, por ahí. Este de aquí, lo ves por acá, también igual, 1. ¿Y cuánto de esto vas a ver? De esto de acá vas a ver 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Está bien? Ya, 1, 2, 3 y 4 de estos. Aparecieron por ahí, ya. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 9. ¿Cuántos son en total? 13, ¿no? Ah, ya ves. Como son 13, entonces acá serían 0, 0 y 0. Entonces esto aquí lo voy a mover, pues, ¿no? Todo esto aquí lo voy a mover, pues, ¿no? Lo voy a mover así. Y ahora sí. Ya, y esto es lo que queda, ¿sí? Ya. Entonces, te están diciendo que prácticamente este Y sub K de esta manera viene a ser la transformada discreta de Fourier de esto, ¿sí? Es la transformada discreta de Fourier de esto. Y si es la transformada discreta de Fourier de esto, entonces, A ver, pues tú mismo eres, ¿qué opinas con esto aquí? ¿Mm? A ver, ¿han entendido esto, no? Porque lo voy a borrar, ¿ah? ¿Eh? Porque voy a crear un problema más difícil, ¿ah? ¿Eh? Me dice, ya, por aquí, alguien dice, sí, profesor, sí se ha entendido. Se ha entendido, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Uno dice, sí, profesor, sí se ha entendido. Ya, entonces ahora te pongo este. Te la pongo acá. Más dos veces. Ah, ya, la va a poner. Sí, pues tengo que ponértela, pues, porque si no, después, no entiendes, pues, ¿no? Seno de capi sobre tesis sobre seno de capi treceavos. Ah, su. Ya no, no, profesor, usted es abusivo. No, no se trata de abusivo, se trata de que soy muy bueno. No, lo que pasa es que este tipo de problemas es para que tú tienes que ejercer tu habilidad, pues, ¿no? Esto aquí más dos veces esto, uno dice, ah, espérate. Entonces ya este Y sub K así como está, no está, a ver. Este Y sub K así como está, y ahí nomás queda, pues, ¿no? ¿Cómo? Queda, es que esto aquí es así, ¿no? Ya, este de aquí, más a la izquierda, y ya tú ya sabes. Pues tú ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Tú ya sabes lo que va a pasar, ya. Tú no eres ningún novato, pues ya sabes más o menos cómo viene, ¿ya? Ya sabes que esto aquí, es más, ni siquiera tienes que poner, ni siquiera tienes por qué escribir esto, ¿ya? Esto también ya, esto ya desapareció, ¿ya? Este es 1-1, ya. Ay, caramba, qué buena. A ver, un alumno lobo no ha venido. A ver, ¿ha venido o no ha venido el alumno lobo? A ver, uno dice ya, y si tengo el otro, seno de 7 K pi sobre 13, ¿no? Exactamente, seno de K pi sobre 13, ¿cuánto es? Esto entre seno de K pi treceavos. Ya, esto, como tú eres un gran lobo, ya sabes lo que va a pasar. ¿Sí? Tú ya eres un gran lobo, ya sabes lo que va a pasar. Dices, ah, ya, profesor, sí sabemos lo que va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar? Sí. Sería lo mismo, pero como es hasta 7, en vez de tener 5 acá y 4 acá, serían, como es 7, entonces acá es 4 acá y 3 acá. Y si son 4 acá y 3, un poquito más separado, un poquito más junto. Si son 4 acá y 3 acá, siete. Y como son 13, entonces acá tiene que haber 6 ceros. ¿Ah? 6 ceros, ya. Ese es transformada de Fourier. Ya. Entonces, este viene a ser el seno de 7 capi 13 avos, el seno de capi 13 avos, la transformada discreta de Fourier de esto. Ah, ya, y como es 1 más 2, sí. Como es 1 más 2, luego que el Y sub K, ¿qué viene a ser? El Y sub K es la transformada discreta de Fourier, ¿de quién?
Ya, pues tú ya sabes lo que ha pasado ya. 1 más 2. Pues cierto, acá he puesto ABCD, ¿no? Entonces ya vamos a cambiar el formato de la pregunta, ¿no? Y como ya le cambié el problema, ya le vamos a cambiar el formato también, ¿no? Le vamos a poner aquí A, B, C, D. ¿Cuántos son acá? Son 5, ¿no? A, B, C, D, E. 0, 0, 0. O lo que salga, no sé ya. Ahí está, vamos a poner así, ¿no? A1, B1, C1, D1. ¿Cuál A1, B1? No, 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 no. ¿Ya sabes qué de nuevo? Todo de nuevo, todo de nuevo. ¿Cómo es esto? Acá vamos a poner aquí. A1. No, no, XN usualmente es con los X, ¿no? Ya. X1, X2, X3, y aquí puntos suspensivos hasta dónde, ¿eh? Hasta, vamos a poner así, X12, X13, o sea, de ancho 13, pues, ¿no? Ya, y acá ya no te pedí ABC, si no te pedí, te voy a pedir exactamente la suma de todos los X. Ah, puede ser la suma de todos los X, ¿ah? ¿Eh? No, no, no todos los X, solamente hasta. Aunque se, calcular la suma de todos los X es más fácil, ¿eh? Pero igual ya. X1 más X2 más X3 más X4 más X5. Nada más. Esto es lo que quiero que tú calcules. Ah, pues este sería su K, esto más 2 veces esto, ¿no? Este, ya. Como es más 2 veces este aquí, entonces tú ya lo estás viendo, ¿no? El más 2 veces este aquí. Como es más 2 veces esto aquí, tú dices, a ver. 1 más 2 por 1, 3. 1 más 2 por 1, 3. 1 más 2 por 1, 3. Asu. 1 más 2 por 1, 3. 1 más 2 por 0, 1. 0 más 2 por 0, 0. ¿Qué sigue? 0. 0. 0. 1 más 2 por 0, 1. Y acá sigue 3. 3. 3. Y 3. Ya. Ahí. Marca fijo. No, todavía no es marca fijo. Por tanto, según esto, luego. X1 más X2 más X3 más X4 más X5. Bueno, parecen de academia, ¿no? A ver, parecen de academia. Lo que pasa es que ese es tener la habilidad de poner problemas tipo claves para. Y esos eventos problemas no lo puedes hacer si no entiendes la teoría. Ya, 13, ¿no? Entonces la respuesta es 13. Marca fijo, primer puesto, ¿sí? Entonces, esto aquí viene, esta transformada discreta de Fourier. Transformada discreta de Fourier viene de, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Ahora yo te puedo cambiar esto, ¿ah? Tal vez yo te lo puedo dejar de otra manera, ¿sí? Ojo, yo te lo puedo dejar de otra manera, de muchas maneras te lo puedo hacer, ¿ah? Y eso ya depende de tu habilidad, pues sí, tú tienes que tener tu habilidad para hacer estas cosas, ¿no? Sobre todo tu habilidad trigonométrica, ¿no? Bien, pues el problema creo que en sí se entendió la jugada, ¿no? Que este seno de 9 capitreceavos o seno de capitreceavos, asumiendo como lo hicimos en clase. Esto se convierte en esto de aquí, ¿no? ¿Ya? Si en clase ya hicimos uno de esto y lo graficamos todavía, ¿te acuerdas que lo graficamos, no? Y acá no te pido gráfica, porque esto quiero claves nomás, ¿sí? Más 2 veces esto, aplicamos con 2 veces esto y bueno, pues, ¿no? Ya lo demás se explica solo, ¿no? Ya este sería un problema 3, ¿sí? Sencillísimo nomás, ¿sí? Un problema que se me acaba de ocurrir. Y te das cuenta que se me acaba de ocurrir porque inclusive le aumenté una más, ¿no? Para que sea lo más interesante, ¿no? Bueno, pues así es cuando un profesor tiene esas habilidades, ¿no? Habilidades muy bien desarrolladas, ¿no? Para crear, para la creatividad de los problemas, ¿no? A ver, otro problema. Sí, pues el otro problema que yo les podría dar sería algo parecido a esto. Ah, por cierto, este aquí. Sí, este problema se resuelve así ya. Ahora, en general, ahora otro problema, ¿ya? Sea, vamos a poner, sea X. Ya, vamos a ponerlo así. XN sería, ¿no? Ya, una de longitud 6, ¿ya? Longitud 6. De longitud 6. A ver, voy a colocar números así al azar, pues, ¿no? Voy a poner así. A ver, ¿qué te parece? Acá coloco 1. Y acá coloco 1 más raíz de 3J. Azul, ya empezamos, ¿ya? Raíz de 3J, ¿sí? Empezamos. Y después acá ponemos 2 más raíz de, 2 más raíz de 3J. Puede ser. Ya mucho J, ¿no? Ya, un 0 acá. 0 acá sería bueno. No, mejor ponemos 0 acá, mejor, ¿ya? Mejor que el 0 vaya acá. Ya. Después sería, acá podemos poner
un menos j, puede ser un menos j, sí, ¿no? Un menos j podría ser acá, ¿no? Ya que tenemos un... Es que tal vez que no sea muy complicado, pues, ¿no? Puede ser tal vez así, como hay un menos j acá, acá puedo poner un j. Y como es longitud 6, el último que sea 1. 1 otra vez 1, no. Pero un j menos j, tanto de j ya. 1 más j, no. 1 más j no me gusta. Mejor vamos a poner, ¿sabes qué? Va ahí 3 más j. A ver, ¿qué te parece? Uno dice, ya, profesor, ahí está bien. Ya, este sería el xn. O sí, pues, ¿no? Ya, este sería el xn, entonces, según esto. O mejor, ¿sabes qué? A este que llamarle y sub k. Y sub k, sí. Este es el y sub k. Entonces, según esto, yo te voy a pedir, ¿qué es lo que te voy a pedir? Te voy a decir, y sub k es la transformada discreta de Fourier. Sí, y sub k es la transformada. Ah, ¿apareció la anterior? No, es la transformada discreta de Fourier. De la secuencia. ¿Secuencia se puede decir? Secuencia discreta, ¿no? De la señal, secuencia, ya, secuencia vamos a poner, ya, secuencia de longitud. Bueno, poner longitud, bueno, está intrínseco, pero sí, pero lo ponemos también, ¿no? Longitud n igual a 6. ¿Quién? El y sub, no, y sub n no, es xn. A ver, o sea, caramba, aparece. Xn. Y el xn sería, obviamente, tú sabes que el xn viene a ser qué cosa, viene a ser un x1. Oye, por cierto, ¿se empieza en x1 o empieza en x0? ¿Te acuerdas bien? Lo estamos haciendo con que empieza en x1 o empieza en x0. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Creo que empezamos en x0, ¿no? Esa parte de ahí no. A ver, ¿dónde está ahí el? En y0, ¿no? Sí, en 0 se empieza siempre, ¿no? El x y en 0. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, acá hay que cambiar, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué parte hay que cambiar? Este de aquí. Acá estaba un poquito mal, pero no hay problema, se avela, todo se avela, ¿sí? Todo se avela, señores, o sea. Sí, se empezaba en x0, todo se avela, pues acá. Acá, una cosa, cualquiera se puede equivocar, ¿no? La cosa es cuando te equivocas y no sabes cómo arreglarlo, pues. Cuando te equivocas y no sabes cómo arreglarlo, o sea, cuando no sabes cómo hacerlo. Ahí sí, pues, ¿para qué te metes a hacer algo que no sabes cómo hacer? ¿No has escuchado esa palabra? Yo conozco a varios que son así, ¿ah? ¿Eh? Hay varios, como dicen, ¿no? Hay profesores que se ponen a enseñar cursos que no saben hacerlo, ¿no? O sea, digo, pucha, qué triste, ¿no? F le dicen ahí, ¿no? F ya. X0, X1, X2, X3, X... Ya, voy a poner todo, ya que son 6, ya. Esta es la transformada discreta de Fourier de la secuencia de longitud 6xn. Ya. Entonces yo te puedo decir, ¿no? A ver, halle o calcule. ¿Halle cuál? A ver, de todos estos. Halle x4, pues. X4, profesor. Sí, x4. Ya. A ver, ¿cómo le haces para hallar x4? A ver. Uno dice, ah, ya, profesor. Sí, sí se puede. ¿Cómo? ¿Se puede? Sí. Ya. Cuando tú quieres calcular la transformada discreta de Fourier, acá, ¿te acuerdas, no? Tu formulita, acá es 1 sobre n. Por eso he puesto el n bien clavado ahí, ¿para qué? Y acá viene tu sumatoria. Ah, sí, pues la sumatoria venía, ¿no? ¿Y qué pasa con la sumatoria? Este es un j igual a j, ¿sí? Desde 0 hasta n menos 1. En este caso sería, ¿quién va acá? Acá van los yes, el y sub k. ¿Y por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por W elevado a la K. ¿Y quién es el W? Ah, el W. ¿Te acuerdas que hacíamos W a la K, W a la menos K? En este caso W sería exponencial de E a la 2 pi J sobre N. ¿Estamos? Ahora es con positivo, ¿no? Ya no es con negativo. Ya no es la primera fórmula, ¿no? Si no, sería esta de acá, con positivo, ¿no? ¿Así era? ¿Se acuerdan, no? Con positivo era, ¿no? Ya. ¿Y ahí qué más? No, nada más, ¿no? Ya. Entonces, ya, pues, entonces, ¿quién es el X4? A ver, más o menos es así. Bueno, este sería el XN, ¿no? En realidad. Ah, no, ¿dónde está el n? No, acá la pregunta es, ¿dónde está el n? Porque este es un xn. ¿Ya dónde está el n? Ya, espérate. Acá está el n, pues, K por n, pues, ¿no?
Está por n, pues. ¿Estamos o no? Ya, entonces lo hacemos. A ver, ¿cómo sería? A ver, x4, dije, ¿no? X4 sería un sexto, ya, un sexto de cuánto de la sumatoria de j. No es el j, no, no. ¿Cuál j? ¿Quién puso j acá? Es k aquí, ¿no? Yo puse el j, pues, ¿no? El j es de los complejos. Ya, a ver, k0 hasta 5, ¿no? A ver, acá sería y sub k. Ya, ya sabes cuánto es y sub k, ¿sí? Y w, ya este w es... ¿El w cuánto es? Es 1 más coseno... ¿Cuánto era? Para n6, pi tercios, ¿no? O sea, sería 1 coseno más seno j sobre 2, ¿no? Ya, solamente para que lo tengas en cuenta. Es esto elevado a la k por n. Ya, entonces, un alumno lobo. Aunque la verdad, aquí el y sub k, no, ya es un sexto, sí, vamos a operarlo nomás, ¿sí? Vamos a operarlo, no vamos a estar ahí en plan de... Estoy queriendo hacer más artificio cuando ya no hay más artificio técnicamente. Ya el y sub 0, sí, ojo, este es y sub 0, ¿ah? ¿Eh? Cuando tú vas a resolver, este acá sería el y sub 0, este sería el y sub 1 en este orden, ¿no? Y sub 2, y sub 3. Ya. Este sería y sub 0 acá, despacio nomás, ya sería y sub 0. Ya vamos a poner, ahí está, vamos a poner así: y sub 0 más cuánto, más y sub 1. El y sub 1 sería k1n4, sería por w a la cuarta, ¿no? Ah, ya está bien, ya. Más y sub 2 por cuánto, por w a la 8, ya. Más y sub 3 por w a la 12, más y sub 4, w a la. Uy. Es que esto pone unos más abajito ya. ¿Cuánto dije que esto era un sexto, ¿no? Ya. Y0, Y4, W a la ¿cuánto? A la 4 más 8, 12, 16, y el último sería 20, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estos W, a ver, aquí ocurre que el W a la N vale 1. O sea, este sería una especie de periodo, y con eso podemos reducir esto. Por ejemplo, esto sería W, si queremos verlo así, entonces este sería W al cuadrado, ¿no? Este sería 1, este sería... Me doble la cuarta, ¿ya? Este sería... Me doble el cuadrado de nuevo. Sí, pues, ya. A ver, ¿qué sale con esto? Oye, ¿así sale? ¿Así es? Parece que sí, ¿no? ¿O me he equivocado? Pues, no, está bien, ¿no? A ver, espérate. ¿Sí, no? ¿O no? ¿Cómo es N6? He puesto N4, sí, ¿no? Ya, a ver, ya, ¿qué más? Bueno, un alumno lobo dice, ya, profesor, acá este es Y sub 0. Sí, muy bien. ¿Más cuánto? Más Y sub, a ver, acá hay un W cuarta que es Y1 más Y4 por W a la cuarta. Muy bien. Y después sigue un Y2 más Y5. Ah, qué bueno, ¿eh? Por W al cuadrado, ¿sí? Pero es porque así, justo esto aquí se ha colocado así, el Y3. Ah, pero falta el Y3, pues. Ya vamos a arreglarlo. O sea, ahorita ya sale esto, no te preocupes. Tú no te preocupes ahí nomás. Ahí te va a salir. Ahorita va a salir. Ponle. Y sub 3. Más esto aquí, ya. Más o menos esto aquí. ¿Qué más le hacemos? Ya algunas cosas ya podemos ir reemplazando. El Y0, el Y1 más Y3, por ejemplo, ya puedo ir reemplazando. El Y1 vale 0. Ya vamos a darle nomás, pues así. Ya tú mismo eres ya. Este es un sexto de cuánto. ¿Cuánto dije? Y0 vale 1 y Y3 vale J. Entonces acá vale 1 menos J. ¿Ya? El Y1 más Y4. ¿Cuánto vale Y1 más Y4? Sería 1. Ah, está saliendo una cosa ahí horrible. Ya. 1 más Y3J.
más J. ¿Y todo esto por cuánto? Por W cuarta. ¿Y quién es W cuarta? ¿Eh? Ya esto lo podemos poner así, ya. W, según esto, ¿cuánto sería acá? Acá lo habíamos puesto, ¿no? Es 1 más Valle 3J. O acá nomás, ¿no? Acá vamos a poner. No, no es necesario irnos acá. Irme para acá, porque acá hay espacio, pero acá también hay espacio, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, el W cuadrado es esto al cuadrado, ¿sí? Que sería menos 1 más Valle 3J sobre 2. Ya. Y el W cuarta, W cuarta, sí. Sería el conjugado de este, ¿no? ¿O no? Conjugado. El W cuarta sería 1. Oye, es 1, espérate. No, sigue siendo menos 1. Menos 1, menos Valle 3J sobre 2, ya. Entonces, eso vamos a colocar. Acá sería 1 más Valle 3J más J por menos 1. No, W cuarta, sí, menos 1, menos Valle 3J sobre 2. ¿Ya? El otro, Y2 más Y5. ¿Quién es Y2? 0. Y5 Y3 más J. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por W cuadrado. W cuadrado sería menos 1 más Y3 J sobre 2. ¿Sí? Ya, pues, a ver, a operar. ¿Sabes qué? Aquí hay algo que me está molestando. Dice, profesor, ¿qué le molesta? Me molesta que este Y4 valga J. Ya, ¿y qué quiere que valga? Que valga un valor que no sea J, pues ya. Que valga otra cosa, que valga 2. Ah, ya, así viene la cosa, sí. Ya, entonces, si eso 4 vale 2, entonces acá en vez de poner J, pongo 2, pues, ¿no? ¿Sí? Ya. Hago esto aquí, ya. Con esto aquí ya debería salir un problema más o menos interesante. No, vamos a operarlo, vamos a operarlo. ¿Sí? Tú, yo sé que tú tienes ganas de operar esto, ¿sí? Dice, ya, profesor, esto vale 1 sexto, vale 1 menos J. Muy bien. Y el otro lado, allá. 1 más 2, 3, ¿no? 3, oye, opera esto. 3 por menos 1, menos 3. Valle 3 por menos, ¿qué? Más 3 sería, más 3. Oye, ¿qué está saliendo? Está saliendo 3 más Valle 3J, que sería Valle 3 por Valle 3 más J. Ya, y el otro sería menos 1 menos Valle 3J. ¿Ya cuánto sería acá? Él con él, menos Valle 3 y menos Valle 3 al cuadrado, sí. J, menos J, menos Valle 3J sería menos 4J. Menos 4J por menos 3 sería menos 4, ya, sería menos 2 Valle 3J. ¿Ah? Ya, voy por esto. Estoy operándolo, ¿ah? La primera parte ya. Esto estoy operándolo ahí, sería menos 2 Valle 3 por J. ¿Será? Ya, más, voy borrando. Ahora, este otro también está más o menos. Sí, oye, se le parece, ¿no? No, se le parece un poco nomás. Ya, Valle 3 más J por esto de aquí sería. Ah, aquí es más, ¿no? Y acá sería menos Valle 3, menos Valle 3, menos 2 Valle 3. Entre 2, menos Valle 3. Y acá sería menos Valle 3. Si ese es acá pones más. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Más acá. Ya. Ya. Ya, y acaba con menos, pues, ¿no? Ya, menos, así. Y acá sería menos Valle 3. Y acá sería menos J. Más Valle 3J sería 2J. 2J entre 2J, ¿no? Ya. Ya, ahí está. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Ya, esto aquí sería. Ya. Menos 3, no, espérate que me equivoque, no voy a hacer que me equivoque ya. Un sexto de cuánto, acá sería. 3 menos Valle 3, no, 1 menos Valle 3, ¿cuál 3? 1 menos Valle 3. Uno menos Valle 3, sí. Acá sería menos J, con este J se va y te queda menos 2 Valle 3J. Menos 2 Valle 3 sobre 6 por J, ya. Y este sería el X4. ¿Estás viendo, no? Este sería el X4. Ya, llanto. Ya.
Bueno, pues así pues allá los todos, X5, X6, X7, X8, ¿no? Bueno, eso sería todo el problema, no, no hay mucho que decir. O sea, acá en este problema te estoy diciendo que los valores de Y o cualquier valor siempre puede ir en complejos, ¿eh? Pueden ir en complejos y tú puedes calcular, recuperar la señal mediante la misma fórmula, pues, ¿no? Realmente acá es 1 sobre n y acá es W a la KN, ¿no? Creo que en el otro es W a la menos KN, ¿sí? Este caso sería W a la K por N. Bien. No, no hay mucho más que decir. Ah, y estos dos problemas, 3 y 4, vienen a ser de transformada discreta de Fourier. Por ahí se me puede ocurrir algo diferente, ¿no? Pero a la larga va a ser algo parecido a esto, ¿no? No tiene por qué ser tan difícil. No debe ser más difícil. Y uno dice, profesor, y transformada rápida de Fourier. Ya, ese sí es otro problema, ¿no? Transformada rápida de Fourier. Ya, es que el transformada rápida de Fourier ya no es una fórmula así como esta, sino es un algoritmo que va de dos en dos, ¿sí? Y eso sí es lo que a veces a mí que me preocupa un poco, de transformada rápida de Fourier. Ya, entonces aquí parece que no queda otra, pues no. A ver cómo era. Ya hicimos un ejemplo en clase de transformada rápida de Fourier para 8. No sé si hay otro problema más, porque no tiene mucho sentido hacer un problema igualito al que hemos hecho en clase, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer un problema igualito al que hemos hecho en clase. ¿Para qué voy a repetir un estilo de problema? No tiene sentido, ¿no? Y es que acá, sobre transformada rápida de Fourier, prácticamente no sé, solo es un algoritmo nomás, pues es para hacer en computadora, ¿no? Para que cuando apliques el comando en el MATLAB, ya sepas lo que está haciendo la transformada rápida de Fourier. En realidad está haciendo la transformada discreta de Fourier, solamente que lo hace mediante un algoritmo más rápido, ¿sí? O sea, la fuerza está en la computadora ahí, pues, ¿no? Sin embargo, la parte matemática es. Vamos a tratar de encontrar algo, pues, ¿no? Ay, caramba. Ya mientras lo pienso, vamos a descansar, ya unos 5 minutos, ¿sí? ¿Qué pasó? Ya unos 5 minutos para pensar un problema de esos. Ya, vamos a pausar, ¿sí? Vamos a pausar. Bien, continuamos con la clase. Vamos acá a bloc de notas. Ya. Y problema 5 sería un problema de transformada rápida de Fourier, ¿sí? Ojo, estos dos problemas son de transformada discreta de Fourier o va a ser un problema de transformada rápida. Una situación podría ser así, ¿no? Como no vamos a hacer lo mismo que ya hicimos en clase hicimos cómo se calcula directamente la transformada de Fourier, ahora vamos a hacer un problema más o menos así. Sea la transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transformation, ¿sí? Pero sería la transformada discreta, ¿no? Realmente que estamos hablando de transformada rápida, ¿no? Transformada discreta de Fourier. ¿De quién? Voy a poner acá un X0, X1, X2, o sea, de un mismo X, ¿no? X0, X1, X2. Así hasta X7, pues, ¿no? Ya más o menos tú ves que es de longitud 8, ¿sí? Como es longitud 8, potencia 2, ahí te va a salir una transformada de Fourier, ¿no? Entonces acá tú ves, ya pues, acá quién sería. Acá me voy a inventar cualquier número, ¿sí? Voy a inventarme. A ver, puede ser enteros, pueden ser complejos, puede ser lo que sea. Ya vamos a poner 1. Vamos a poner 1j, 2 menos j, después que sea un menos 1, eso, todo lo que se me ocurre, ¿eh? Menos 1, después ponemos un j, otra vez j, ¿sí? Otra vez j. Y después ponemos menos 2. Y otra vez menos J. Oye, ¿está todo bien? 1, J, 2, menos J. Ya, así, ya acá hay 8, ¿sí? Ya estos serían tus 8 términos. Y decimos, ¿no? Y sea la transformada discreta de Fourier. Ah, ya. La transformada discreta de Fourier en este orden, ¿no? De la señal X0, X1. ¿Cuál X1? X0, X2. X4 y X8, solamente de los pares nomás. Ah, no, pero más, está X6. El X8 no existe. Ya. Ya. Y aquí sería, vamos a poner que es la transformada de Fourier que sea puros unos. Ah, ya puede ser a puros unos. ¿Ah? Es ser eso, entonces, ¿no? Calcule la
transformar, o no, podemos poner diferente, ¿no? Si la transformada discreta de Fourier a ASU, ya no, ya, transformada discreta de Fourier de quién, de X1, X3, X5 y X7, sea igual a, ¿qué cosa? Un ABCD, ¿no? Ya, ahí está, puede ser así, ¿no? Un ABCD. Pero no, calcule. ¿Calcule qué? Calcule, ¿qué? La suma, no. Calcule A. Puede ser calcule A más B. O A más C. Ya puede ser calcule A más C. O puede ser toda la suma completa, ya. Uno dice, ya, a ver, este acá, dice que la transformada discreta de Fourier, esto aquí es esto. A ver, aquí, vamos a recordar un poco cómo ocurre la transformada discreta de Fourier, ¿no? A ver, cuando tienes un X0, X, a ver, acá entra X0, entran los pares, así como está X0, X2, X4, X6. ¿Y qué haces con esto? Todo esto aquí, en este orden, entra y le aplicas, ¿qué cosa? Una transformada de Fourier de 4, ¿sí? A ese 4 usualmente nosotros le estamos dando un nombre, ¿no? Le llamamos W4. ¿Por qué W? ¿El W viene de qué? Era del... Bueno, el W viene por la raíz de la unidad, ¿no? La raíz cuarta de la unidad, pero este era que era una matriz de Van der Monde, ¿sí? Entonces acá te sale qué cosa, ¿te acuerdas, no? Te sale un A1, A1, B1, C1 y un D1. Ya, muy bien. Ya. Luego nosotros aplicábamos ¿quién? Aplicábamos el Y. ¿Cuál Y? Aplicábamos también el X1, X2, X3. O sea, con los impares ahora, ¿no? En ese mismo orden. X1, X3, X5, X7. Y acá también aplicábamos una matriz de Van der Monde, ¿sí? Un poquito más rápido, caramba, porque ya el tiempo se va y todo esto ustedes ya están entendiendo muy bien, ¿no? Acá sería A2, B2, C2 y D2. Entonces uno dice, ya, muy bien. ¿Y te acuerdas un poco quién era el? Ya, cuando, entonces tú dices, ya. Entonces, ¿qué significa? Cuando tú quieres hacer el X0, bueno, si la situación está así, acá tú ya lo ves como un teorema. Pues si quieres entrar X0, X1, X2, X3. Bueno, así no, no tanto así, ¿no? Perfecto, tantito. Borra, borra, borra. Mi gente quiere entrar X0, X1, X2, así. X3. Y lo pones X4. Ya, en este orden, ¿sí? Cuando quieres hacer la matriz de Van der Monde, ¿qué es lo que pasa? A ver, si tú quieres... Uy, uy, salió más o menos así. Si tú quieres aplicar el W8, ¿sí? W8, ¿ah? Entonces acá va a salir, obviamente, un Y0, ¿no? Ya. Este Y0, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo calculas el Y1? ¿Cómo calculas el Y2? ¿Cómo calculas el Y3? Les había dado la formulita ahí, ¿no? Y4, Y5... Y Y7, ¿no? Les había dado la formulita, ¿no? ¿Te acuerdas que había puesto una situación ahí? Ya, a ver, aquí hay un problemita. Déjame ver bien aquí, no me parece que me haya equivocado, pero tengo que revisarlo bien. Todo eso siempre tiene que revisarse ya. Acá, Y0 viene a ser A1 más A2. ¿Por qué? Por su propia situación, ¿no? Es A1 más A2. Pero el Y1 es como sumar el B1, ¿sí? El B1. Y le vas a sumar B doble. ¿B doble qué? B doble B2, pues. Sí, más B doble B2. Ya. El otro sería C1 más B doble cuadrado, ¿no? C2. Y el Y3 sería... Ya, un ratito, ahorita sale ya, ya sale, ya sale, ya sale, no se preocupen, ya. D1 más W cubo.
es D2, ya. El Y4 sería A1 menos A2. Ah, ya, así empezamos, ya, sí. Ahora es con menos. Acá es ahora F1 menos W2. Y ese sería C1 menos W cuadrado C2. Y el Y7 sería D1 menos W cubo D2. Ya. Este sería, ¿no?, tu, lo que va a salir, ¿no? ¿Y quién es el W acá? El W aquí es la raíz octava de la unidad. O sea, sería ya la... Ah, ya, pero este W es con más o con menos. Creo que este W, en este caso, vamos a tomarlo así como menos, ¿no? Sí, yo lo tomé así. Menos 2 pi j sobre 8. ¿Sí? Ya, así lo voy a tomar acá. Menos 2 pi j sobre 8. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ¿y a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Que a ti te dicen que la transformada discreta de Fourier, ¿de quién? De X0, X2, X4, X6, me dicen que vale 1, 1, 1. O sea, me están diciendo que la 1, B1, C1 y D1 valen 1. Sí, eso es lo que están diciendo, ya. Y la transformada discreta de Fourier de X1, X3, X5, X7 es un ABCD, sí. ABCD, ya. Y la transformada discreta, ¿no?, de esto de aquí viene a ser esto de acá. Sí, pues. Oye, espérate, espérate, espérate. Acá creo que me estoy excediendo un poco, ¿ah? Creo que me estoy excediendo un poco. Uno dice, ¿por qué? Porque me parece, sí, me parece que... creo que acá no necesito todos los valores, para empezar. Ya, estos, de acá, estos cuatro no los necesito. Y sí, pues está casi obvio, no los necesito. Porque, es más, podría haber contradicción, ¿sí? Ya puedo poner aquí MNP, pues. Hazlo así. MNP y Q. Ya, así nomás lo voy a poner, ya. Sí, para que el problema esté bien hecho, pues, ¿no? Ya. Entonces, según esto aquí, tú dices, ¿qué es lo que pasa? A ver, el Y0, que viene a ser este acá, viene a ser A1 más A2. O sea que el 1 es igual a 1, 1 es igual a 1 más A. Muy bien, qué ocurrencia, ¿no? Entonces, el 1 es igual a 1 más A. ¿De dónde sale esto? De aquí, de A1 más A2. ¿Ya? De A1 más A2. O sea, de él más él, ¿ya? Después dices, el J, que ves aquí, el J, ¿a cuánto es igual? El J es igual a 1. Bueno, yo he puesto acá puros unos para que no me sea más fácil, digamos así. He puesto 1, sería más B, más B por B doble, ¿sí? ¿Y quién es ese B, ese B doble? Ese B doble viene a ser esto de aquí, que no es otra cosa que es 1 menos J, ¿sobre cuánto? Sobre raíz de 2. ¡Ah, su, qué buena, sí! Ya, ¿qué más? La tercera, ¿no? Ya, bueno, de acá nomás ya sale que el A vale 0, si deseas, ¿no? El A vale 0. ¡Ah, qué bueno! Y acá el B también sale, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? B, 1 menos J, vale menos raíz 2. ¡Ah! ¿Estás viendo, no? Ya, el otro sería, después el 1J, ¿qué sigue? Sigue 2, ¿no? ¿Quién es este 2? Vamos a poner ahí. El 2 que ves ahí es igual a qué cosa. Ese mismísimo 1 otra vez más C. Por esto de aquí al cuadrado, ¿no? Ya, ¿cuánto vale 1 menos J te voy a hacer cuadrado? Esto vale menos J, ¿sí? Menos J. Ojo, no te me pierdas, es menos J. Ya según esto, entonces tu C, ¿cuánto vale? Tu C vale J, ¿no? J. Ah, qué buena. Y el último. ¿Cuál es el último? Ah, no sé. El último vale... menos J, ¿ves acá? Menos J, que ves aquí? Menos J. Y este es igual a el mismísimo 1 más D por ¿cuánto? A ver, sería esto al cubo. Cuando elevas esto al cubo, ¿qué sale? ¿Ah? Sería como multiplicar él por él, ¿no? O sea, estamos hablando de menos 1 menos J. Claro, pues. Sobre raíz 2. Perfecto, ya. En este caso, ¿cuánto vale el D? Oye, qué ocurrencia, ¿no? Justo me ligó. Me ligó una buena. Porque acá es menos J menos 1. Entre menos 1 menos J vale raíz de 2. Ah, D raíz de 2. Por supuesto. Finalmente te voy a pedir, ¿sabes qué? Calcúlame A más B más C más D, pues, ¿no? Uno dice, ¿qué eso ahí va a pedir? No, no, mucho, mucho. Mejor voy a poner A cuadrado. Caramba, uy, que escribí bien. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Ah, su, ya. Entonces, como tú eres un gran tiburón aquí, dices luego A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado
es igual a 2 más 2 más menos 1 y más 0. Un alumno opera VAP y dice 3. Por tanto, marca fijo, primer puesto, ¿sí? Marca fijo, primer puesto. O sea, sacas tu clave 3 y así es como se resuelve el problema. ¿Ves? O sea, para hacer esto aquí tienes que saber transformar, o sea, tienes que saber que la transformada discreta de Fourier tiene esta forma, pues, ¿no? O sea, tienes que saber que haces dos dobles cuatros en esto de aquí con los pares y después con los impares y formas todo esto aquí. ¿Ya? Ojo, esto mismo lo puedo hacer también con el con algo parecido, lo puedo hacer también, ¿sabes con quién lo puedo hacer? Lo puedo hacer con el W3, ¿ah? Similarmente te puedo decir que lo mismo ocurre para W3, ¿ah? Uno dice, ¿qué? Esto ya lo habíamos puesto ya en la pizarra, ¿no? Con dos W3, trabajamos y hacemos un W6, ¿no? ¿Ah? ¿O no? O sea, ya esto te lo dejo así para que no te vayas a, ¿no? Ya, esto no es transformada VAPIA de Fourier, pero podemos decir que también cumple, ¿qué cosa? También cumple lo siguiente, ¿no? Que si tú tienes un X0, X2, X4, y después tienes un X1, X3, X5, qué buena, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá aplicas, ¿qué cosa? W3. ¿Y acá aplicas qué? W3. Ya. ¿Y esto de aquí qué viene a ser? Acá sale, no sé, pues, un ABC. Un A1, B1, C1. ¿Y acá qué es lo que sale? Sale un A2, B2, C2. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando tú vienes, entonces, según esto, cuando tú quieres hacer ingresar X0, X1, X2, X3, X4, X5, y le aplicas tú. Uy, 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 mira, este está bien chueco lo que tú dices. Ya, W6. Acá va a salir un Y0, pues. Y1. Y2. Y5, ¿no? Y como hace duplicación, entonces acá sería A, es similar al anterior, pero trata de verlo como en transformada de Fourier, ¿no? A1 más A2, B1, C1, D1, A1, B1, C1, D1. Sí, y acá empieza con A1 y le sumas el A2, pues, ah, ya, qué buena. Después sería B1 y le vas a sumar B2, claro. Y acá sería C1 más B cuadrado C2. Después, ¿qué sigue? A1 menos A2. Después, ¿qué sigue? B1 menos B2. Y acá sería C1 menos W cuadrado C2, ya. ¿Quién es el W acá? El W es la raíz cúbica de la... Bueno, sería igualito, pero en vez de poner 8, vamos a poner aquí 6, ya. Ya. Y por aquí también te puedo dar un problema más, ¿eh? Yo te puedo decir un problema más o menos como esto, ¿no? Ya. Y, bueno, eso sería todo, ¿no? Ya, con esto ya acabaríamos ya lo que es esta transformada discreta de Fourier. He tratado de hacer tres problemas, fíjense, sí, he puesto tres problemitas para poder darle un poquito de variedad, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí, la verdad que esto sería la variedad que estamos colocando y ya, esto sería todo. Bien, vamos a descansar por ahora. Vamos a cambiar esto y vamos a